Hola, boa tarde. Estamos na Habana, Territorio Libre de América, para entrevistar a Iván Márquez. Iván Márquez é membro do secretariado das FARC-EP e o xefe da delegación de paz que está nestes momentos negociando aquí na Habana co goberno colombiano. Boa tarde, camarada. Como Buenas estás? tardes, Carlos. Bien, bien. Trabajando intensamente por buscar una salida incruenta a lo largo conflicto colombiano. Hoxe retomouse novamente as negociacións co goberno colombiano despois dun parón de varias semanas. Como foi este reencontro coa delegación do goberno de Santos? Puedo decir que rodeado de un poco de optimismo, ¿no? Porque la verdad es que hemos avanzado un poco en la discusión del tema de tierras. Hemos logrado unos acuerdos en torno al tema del acceso a la tierra. Estamos apenas comenzando, dando los primeros pasos. Este primer punto sobre tierras tiene seis ítems. Entonces los vamos a ir desarrollando poco a poco, construyendo acuerdos con la delegación del gobierno de Colombia. Os encontros empezaron en Oslo, hai agora 4 meses, exactamente, non? Sí. Prácticamente 4 meses. Que balance faz 4 meses de negociación? Avanzouse máis do que pensaban as FARC? A cousa vai tal como vos tiñades planificado? Bueno, desde que iniciamos estos diálogos sabíamos que irían a confrontar dos visiones distintas del país, el gobierno con la posición que todos conocemos y la guerrilla muy deseosa de que en Colombia se vean algunos cambios que puedan servir de sustento a una paz estable y duradera. Esta semana que pasou, a guerrilla entregou a Cruz Vermella Internacional a varios prisioneiros de guerra que foron capturados posteriormente ao final do cesar o fogo unilateral que finalizou fai agora unhas semanas. O goberno acusa as FARC de non ter prisioneiros, senón de facer secuestros, e, por tanto, incumprir algunha das promesas que tiña realizado. Hai unha guerra, hai un conflicto directo, aberto, entón, por tanto, hai prisioneiros. As FARC descartan seguir facendo prisioneiros de guerra en estos momentos. Sí, como usted lo señala, Carlos, nosotros acabamos de salir de un periodo de 60 días de cese unilateral de fuego y de ataques a la infraestructura económica, fundamentalmente las transnacionales. Fueron 60 días en los que la FARC cumplió plenamente su palabra. Y hablando con la Cruz Roja Internacional, ellos testimoniaban, hablando con el jefe de la delegación colombiana, que sus representantes en los distintos lugares del país podían manifestar que las FARC habían cumplido, porque se pudo apreciar un cese de las hostilidades, efectivamente. La verdad es que nosotros quisiéramos rodear este proceso de diálogo de un ambiente más favorable, como sería el de un cese bilateral de fuegos, que comprometa a las dos partes, que obligue a las dos partes, para que las conversaciones puedan darse sin sobresaltos y digamos que sin las situaciones que puedan generar en la mesa algún roce entre las partes. Pero nosotros no entendemos por qué el gobierno colombiano no quiere. Tal vez aspira el gobierno de Colombia que mientras se den las conversaciones en la mesa de La Habana, si ellos arrecian sus operaciones militares, pueden obtener en la mesa de conversaciones el sometimiento de la guerrilla. No, nosotros hemos sido claros. Las FARC están es en un proceso de diálogo y no de sometimiento. Es cierto que estamos enfrentados a una fuerza desproporcionada que cuenta con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos, con la ayuda tecnológica. Pero las FARC no se intimidan con este tipo de situaciones. Realmente el gobierno de Colombia pierde el tiempo si cree
que con bombardeos, con acciones militares generalizadas, puedo tener, digamos, de la guerrilla de las FARC una rendición en la mesa. Eso es un imposible. Entonces estamos en esa situación. Como el gobierno se niega inexplicablemente a un cese bilateral de fuegos, hemos propuesto también de manera reiterada que al menos intentemos un tratado de regularización de la guerra que tenga en cuenta las especificidades del conflicto colombiano. Estos tratados, a la luz del derecho internacional humanitario, son realizables, ¿no? Están contemplados en los protocolos. Podríamos nosotros hacer un acuerdo especial en ese sentido para hacer menos doloroso el impacto de la guerra en la población civil, fundamentalmente, y también aliviar un poco la situación de los combatientes, tanto de las fuerzas oficiales del gobierno como de la guerrilla. Y me refiero, por ejemplo, a los heridos en combate, por ejemplo, a los caídos en combate, que las fuerzas puedan rescatar al menos los caídos en combate, ¿no? Y que los heridos sean atendidos por un organismo imparcial, si se quiere, como la Cruz Roja Internacional. Fíjense que hace poco nosotros hicimos una solicitud al gobierno de Colombia y al del gobierno del Ecuador, con copia al Comité Internacional de la Cruz Roja, para la repatriación, una solicitud para repatriar los cadáveres de los compañeros nuestros caídos en el ataque del gobierno Uribe en Sucumbíos, en zona fronteriza entre Colombia y Ecuador. Son como 20 guerrilleros que aún están en fosas, sepultados en el Ecuador. Y es un asunto de humanidad que sus familiares puedan tenerlos de regreso a su patria. Estamos adelantando estas gestiones. 4 o 5 años después de ocurrido el ataque, el ejército de Colombia y la policía de Colombia prácticamente secuestraron el cadáver de Raúl Reyes, que era el comandante de nuestra agrupación en esta zona de frontera. Hasta el momento no lo entregaron, ¿no? Con la exigencia que estamos haciendo, con un poco de teoría internacional, porque eso es la presencia de la Cruz Roja en este caso, estamos logrando que el gobierno de Colombia por fin acceda a tener un gesto humanitario como es el regreso de los despojos mortales de Raúl Reyes a sus familiares. En el mes de junio del año pasado, Estados Unidos acusó al general Mauricio Santoyo Velasco de narcotraficante. Posteriormente, el ex jefe de seguridad de Álvaro Uribe fue extraditado a Estados Unidos. Más, la realidad es que la prensa internacional sigue acusando a las FARC-EP de organización narcoterrorista, de organización de delincuentes, de organización que se dedica a todo tipo de actividades ilícitas. Sí. ¿Cómo puede acontecer esto? Pues esto es producto de una campaña mediática de manipulación de la opinión pública. Están tratando o intentando quitarle la aureola política a una organización rebelde como la FARC, que lo que buscan es instaurar una nueva Colombia, donde podamos ver al fin justicia social, democracia verdadera y soberanía. Pero bueno, nosotros a ese debate, a esa acusación de narcoguerrilla que se le imputa a las FARC, pues no le tememos y estamos dispuestos a hacer el debate, porque sabemos que la verdad está en nuestro lado. Por ejemplo, ¿quiénes son los que realmente están en las cárceles por vínculos con el narcotráfico? Pues los parapolíticos, los representantes y senadores elegidos por Uribe Vélez, por ejemplo. Uribe Vélez, que fue a la presidencia en 2 ocasiones con dinero del narcotráfico, apoyados con dinero del narcotráfico. Esta denuncia la están haciendo los propios jefes narcoparamilitares, que el mismo Uribe, en un acto de traición, los extraditó a los Estados Unidos. Entonces está ese caso que nosotros consideramos muy grave, ¿no?
y que acusa directamente al gobierno de Colombia. En el pasado, un director de la DEA, de nombre Joe Top, señaló que lo que había en Colombia era una narcodemocracia, y con razón, ¿no? Aquí hay un lavado de activos enorme, que se acerca a los 12 mil millones de dólares. Este lavado de esta gran masa de dinero proviene mayoritariamente de actividades del narcotráfico, pero esos dineros están inmersos en el circuito financiero colombiano y no pasa nada. Si uno le pregunta quiénes son los narcotraficantes, pues estos gobernantes como Uribe, ¿no?, que han sido elegidos con esos dineros, con el apoyo de los paramilitares a través de masacres, a través del desplazamiento forzoso de la población. No olvide usted que en Colombia existe una cifra muy dramática de desplazados. Son unos 6 millones de colombianos, de campesinos que han sido desplazados desde el campo. Datos que no los estamos presentando nosotros, sino la propia Corte Suprema de Justicia. Así que esta situación es bastante grave y nos permite a nosotros interponer algunos elementos que contradicen la acusación que se hace a la guerrilla. Nosotros sabemos que es una maniobra de distracción, es como una gran cortina de humo para ocultar a los políticos que tienen nexos con el narcotráfico. ¿O gobierno de Santos realmente crea paz cuando está criminalizando toda solidaridad con el Movimiento Popular Colombiano, que luchan por la justicia social, que luchan por la vida, cuando está criminalizando las organizaciones que defienden o que defendemos, ¿no?, una salida negociada al conflicto colombiano? Sí, es que es increíble, ¿no? La pretensión del gobierno de Colombia actualmente es absurda. La pretensión de judicializar a las organizaciones sociales y políticas y a las personas. El argumento es que las FARC son una organización ilegal. Pero bueno, y ellos, el gobierno no está, acaso no está con las FARC. Además, a los voceros de la guerrilla se les ha levantado las órdenes de captura. De modo que no existe ninguna justificación por parte del gobierno para asumir esta actitud distinta a la de obstruir. Lo que ocurre es que la guerrilla de las FARC está escuchando la opinión que viene de los sectores sociales, que viene de los foros populares en Colombia, para discutir esta temática que estamos abordando hoy, que es la de la tierra, el problema rural de Colombia, el conflicto en torno a la tierra, que es, digamos, el punto nodal del conflicto que hay hoy en Colombia. Entonces nosotros no entendemos por qué esta actitud del gobierno de Colombia, repito. Aquí no vienen a hablar de guerra, vienen a hablar de paz, vienen a hacer propuestas, vienen a presentarnos una visión de país, un sueño de cambio y de justicia social. Nosotros consideramos que eso, pues, es bueno. Todas las conclusiones que han producido foros como el realizado recientemente en Bogotá bajo el auspicio de la ONU y del Centro de Pensamiento de la Universidad Nacional, que congregó a mucha gente, a muchos sectores sociales del país y de los gremios también. Digamos que fue un hecho inédito, ¿no? Por primera vez se reúnen, por ejemplo, voceros de la población afro con industriales en un ambiente de cordialidad. Claro, hay que decir que los industriales son un sector bastante golpeado por la política económica del gobierno, que solo favorece a la inversión extranjera. No, tienen que pagar más impuestos los industriales del país que las transnacionales. A las transnacionales casi no se les exige un impuesto como debiera ser. Sin embargo, están saqueando nuestros recursos naturales, nuestras riquezas minerales, y están buscando también acceder a fuentes energéticas casi que sin ningún costo, con todas las gabelas que le puede ofrecer el Estado. De tal manera que aquí en Colombia lo que se ha garantizado son los derechos del capital y no los derechos de la población.
es realmente un contrasentido que Colombia tiene, siendo un país tan rico, no se aprovechen esas riquezas naturales para resolver nuestros graves problemas sociales. Cambiando de tema, a crisis do capitalismo a escala mundial, un capitalismo senil, con una crisis muy profunda, está provocando que se incremente a existencia dos povos, concretamente da zona do planeta da cual eu proveño, ¿no? De Galiza, que é un país periférico dentro de Europa, e no conxunto de Europa, sobre todo a Europa do Sul, o neoliberalismo está apretando ao máximo aos povos, está utilizando a países como laboratorio para saber até onde poden resistir as clases traballadoras, os tres populares, a aplicación de medidas neoliberais salvaxes. Entón, por tanto, ante a crise do capitalismo e desa economía de mercado, é necesario reactivar a luita polo socialismo, a luita por outro modelo de sociedade humanizada, de distribución e justicia social. Para as Farc e P, o socialismo sigue sendo un objetivo estratégico vixente ou forma parte xa do pasado? Claro que sí, luchamos por el socialismo. Aquí lo que requerimos ante la crisis sistémica del capital es el levantamiento de una insurgencia global. Que los pueblos se unan. Tenemos que adelantar unas luchas en unidad. Los pueblos deben movilizarse porque es posible la construcción de una alternativa anticapitalista. Esta crisis es generalizada, es crisis en todos los sentidos. Además, usted lo ha dicho muy bien, se trata de un sistema capitalista en decadencia, senil y atacado por múltiples crisis financiera, económica, energética, crisis hasta del mismo complejo militar industrial, crisis tecnológica. El capitalismo está en una encrucijada, es cierto, tiene mucho poderío militar, ha aplicado la ciencia pues a tratar de aplastar los movimientos que exigen justicia en el mundo y que exigen paz en el mundo, pero la historia nos da a nosotros muchos ejemplos a los pueblos de cómo es que se debe resistir, y los pueblos que resisten al final triunfan. El libertador Simón Bolívar decía, todos los pueblos del mundo que han peleado por su libertad han derrotado al fin a sus tiranos. Por tanto, en estos momentos es muy importante la coordinación internacional, o sea, crear espacios de convergencia, espacios amplios donde los diferentes pueblos en lucha, diferentes organizaciones de izquierda revolucionaria, pero anticapitalista, discutan, debatan, ¿no? Y construyan colectivamente a escala internacional trincheiras para hacerle frente al capitalismo. Sí. ¿O MCB puede ser o es una plataforma útil para ese objetivo? Mire, nosotros apoyamos el trabajo del movimiento continental bolivariano, que es un movimiento amplio que recoge todas las luchas, incluso a las insurgencias armadas. Por eso estamos trabajando al interior del movimiento continental bolivariano. Nos apasiona un sueño antiguo, el sueño del libertador Simón Bolívar, de la conformación en este hemisferio de una gran nación de repúblicas hermanas. Es verdad lo que decía Bolívar: unidos seremos fuertes y mereceremos respeto, divididos y aislados pereceremos. De modo que en esta parte del mundo, en este hemisferio, hay unas condiciones extraordinarias para los pueblos buscar la forma de encontrarse para la resistencia. Tenemos, digamos, muchas razones históricas. Están nuestros héroes de la independencia, ¿no? Bolívar, por ejemplo, el principal, el gran héroe, pero hay héroes nacionales. Y juntos, como lo intenta hacer el movimiento continental bolivariano, podemos crear condiciones propicias para hallar estos lugares de encuentro para la resistencia, para la lucha, para buscar que nuestra América sea respetada por el imperio, para que no seamos saqueados como hasta ahora. Es que es realmente ya irresistible que tengamos por tantos siglos que ser saqueados por potencias imperiales o por el neocolonialismo.
en estos momentos se enfrenta el gobierno de los Estados Unidos. Esta debe extenderse también a todo el mundo. Lo decíamos hace un momento, tenemos que trabajar juntos por articular la resistencia de una especie de insurgencia global que nos permita avizorar otras alternativas. Tenemos un horizonte lleno de esas alternativas. Es el momento del socialismo. Tenemos que intentar esa vía por todos los medios, porque esa vía implica humanidad, implica justicia, implica dignidad para todos los habitantes del planeta Tierra. Comandante, vamos finalizando. En primera línea, que aproveitar esta oportunidad de que nos brindaches para transmitir, ¿no?, a solidaridade de la lita rebelde e combativa coa luita tenaz, constante, que as FARC levan nos últimos 50 anos en contra da oligarquía colombiana, en contra do capitalismo colombiano e, por tanto, en contra do capitalismo mundial. E queríamos que aproveitar tamén que transmitas, ¿no?, unha mensaxe a esa Galiza que loita pola independencia, pola soberanía nacional e polo socialismo por parte da guerrilla colombiana. En primer lugar, queremos decirle que nuestro corazón insurgente está del lado del pueblo galego que lucha por su independencia, por su libertad. El pueblo galego, ¿no? Estamos con ellos de corazón. Quiero decirles que los guerrilleros de la FARC saben de esa lucha que ustedes libran allá en Estados Unidos, que están con el pueblo de Galicia. En todos los campamentos se sabe que en Europa existe esa lucha. Tratamos de todo eso. Ahora, la solidaridad en este caso pues es recíproca. Nosotros nos sentimos abrumados por esas manifestaciones de apoyo del pueblo galego a esta lucha que, como usted dice, es muy difícil. Pero quiero decirles que el guerrillero de las FARC, el guerrillero de Manuel Miranda Vélez, está hecho de una figura muy, muy fuerte, ¿no? Además, somos una organización muy unida. En las FARC existe una dirección colectiva muy sólida. Manuel Miranda Vélez no se cansaba de decir, cada vez que realizábamos, por ejemplo, una conferencia nacional de guerrilleros o una reunión del Estado Mayor Central, que uno de los principales logros de la FARC en todos estos años de lucha ha sido su cohesión. La cohesión es muy importante y por eso yo quiero desde aquí, desde La Habana, que se ha convertido en la capital continental de la paz, hacer un llamado al pueblo galego para que luchen cohesionados, unidos. Necesitamos la unidad para poder avanzar. Muchas gracias, comandante. Que viva el pueblo galego, viva la lucha del pueblo galego.